Agradecidos de la visita del comisario, absolutamente necesario que pueda ver de primera mano la situación de esta destrucción que hemos sufrido en la isla de La Palma, y también agradecidos por las soluciones que han ido ya proponiendo desde su responsabilidad y que hoy seguro que nos irán anunciando. Nos quedamos con que la solución pasa por reconstruir, la solución pasa por recuperar el cultivo, y para nosotros eso es importante y es lo que pretendemos. Sostener población a esta tierra es gracias también al cultivo de la platanera, que tantas alegrías nos ha dado a los palmeros en la historia, y espero que pueda seguir siendo así en el futuro cercano. Gracias por la visita. Gracias, señor ministro. Gracias, presidente, por estar tan cerca. También a los eurodiputados que nos acompañan. Es un trabajo necesario para que también se escuche a la isla de La Palma en Europa, y por supuesto al alcalde que también nos acompaña, al consejero de Agricultura, a la consejera. Creo que hemos demostrado un trabajo en conjunto, en unión, y que creo que también eso va a servir para tener resultados y buenas noticias. Muchas gracias. Bueno, pues volvemos a la isla de La Palma y estamos en un punto en el que en el mes de octubre estuvo aquí el ministro Luis Planas. Después de aquella fecha siguió caminando lamentablemente la lava. Afortunadamente el día de Navidad se dio por extinguido el volcán, la erupción. Y agradecer hoy, junto al alcalde de Tazacorte, al presidente del Cabildo, la visita del comisario europeo de Agricultura. Agradecer los trámites para que estuviese aquí, al Ministerio, a la Consejería de Agricultura, a los eurodiputados también hoy presentes, y creo que le ha impactado al comisario europeo el daño tremendo que ha producido el volcán en el sector agrícola canario, en el plátano de Canarias, y por tanto hoy que tenemos una intensa jornada, reuniones también con los sectores, plantearemos posibles soluciones. Hacen falta importantes inversiones económicas, estamos hablando de más de 100 millones de euros para poder recuperar todo lo que es esta zona y volver a que sea zona para explotación agraria. Y en ese sentido creo que, como estamos haciendo hasta ahora con la unión institucional y con la colaboración también de la sociedad civil, tenemos que buscar una solución para que los hombres y mujeres de la isla de La Palma, que muchos de ellos viven del sector platanero y durante todo el año, los 12 meses, sigan en el futuro trabajando lo que es este sector fundamental, primario, y de nuestro producto esencial, que es el plátano, en la isla de La Palma, ¿no? Y creo que esta reunión, ya lo veremos, va a tener importantes resultados, porque es muy clave para la reconstrucción de la isla de La Palma que también conozca esta situación Europa y los representantes europeos. Buenas tardes a todos. Efectivamente, decía hace un momento el presidente de Canarias que yo mismo estuve aquí, en este mismo lugar, por la noche, lo recuerdo muy bien, del día 26 de octubre. Estuve el 26-27 de octubre y la verdad es que he visto todo cómo ha avanzado la colada de la lava después de aquel momento, y los efectos sobre todo que ha causado, que era más difícil de ver evidentemente en una visita nocturna como la que efectué. Estoy muy contento de, como en aquella ocasión estaba con el presidente del Cabildo también, y estaba también con el alcalde de Tazacorte, con la consejera de Agricultura, y hoy también tenemos aquí al comisario europeo de Agricultura y a los eurodiputados, que son la muestra viva del compromiso de Europa con España y con Canarias en este momento particularmente difícil. Si me lo permite el comisario, porque hemos hecho una visita de campo, esta tarde tenemos una reunión con las organizaciones y después de ella efectuaremos declaraciones en relación con el contenido de los temas que abordemos. Pero me decía hace un momento el comisario que hay que verlo para creerlo, que hay que verlo para ser capaz de ver exactamente no solo el ciclo productivo de las bananeras, sino también, evidentemente, lo que significa esta destrucción y lo importante que es para La Palma y para Canarias el que seamos capaces de que esto que está aquí, como ha ocurrido en el pasado, sea capaz todo el mundo, en primer lugar los palmeros y las palmeras, todos los canarios, todos los españoles y también Europa, que estoy convencido que como siempre nos echará una mano, va para conseguir evidentemente recuperar todo esto. Es una tarea difícil, pero agradezco mucho particularmente la invitación que efectué en su momento al comisario y la respuesta positiva. Debo decir, comisario, que cuando en el mes de noviembre planteé este tema en el Consejo de Ministros, tuviste una respuesta muy positiva, cosa que agradezco mucho, pero además yo diría que casi cada mes cuando nos hemos visto en Bruselas hemos hablado de La Palma. Me has preguntado cómo estaban allí las cosas y yo te agradezco mucho este interés
que muestra la cercanía de Bruselas, la cercanía de la Comisión y evidentemente con los intereses de los palmeros y las palmeras. La verdad es que estoy vivamente impresionado de ver la escala de la catástrofe. Agradezco la presencia del ministro de Agricultura, de los miembros del Parlamento Europeo, señor Mato, el señor Aguilar y otros miembros también, porque han sido también fuente de inspiración para que yo acudiera a esta visita. Es muy importante poder ver aquí de primera mano algo que, en principio, hay que recordar que yo estuve ya en La Palma hace unos 10 años en una delegación del Parlamento Europeo, de la Comisión de Agricultura. Yo acudí en su día como miembro del Parlamento Europeo y en aquella ocasión pude ver, visitar las Islas Canarias y concretamente también La Palma. Y por ello puedo decir que ya en su momento vi la importancia que tiene la producción del plátano de Canarias, con todas las letras y en castellano, dicho por el señor comisario, que es una producción de gran importancia en esta región. Así que tanto más impacta la situación grave que se vive ahora, y es el momento de mostrar solidaridad con las personas que han perdido sus hogares, sus propiedades, sus negocios y sus explotaciones agrícolas. Hay que hacer lo necesario para poder darles el apoyo que les permita volver a sus vidas anteriores y poder volver a la explotación de este recurso que es el plátano. Así que para eso está, al fin y al cabo, también la Unión Europea. Es importante que les ayudemos. Muchas gracias. Bueno, yo creo que las posibilidades de cambio están claras. Ya me lo ha confirmado así el comisario por escrito. Yo le planteé lo que planteaban los agricultores, las posibilidades de, a pesar de no cumplir con los requisitos para el POSEI, poder seguir recibiendo ayudas en el futuro. Él me ha confirmado claramente que sí, que ya están los servicios técnicos estudiando cuál es la mejor fórmula, pero que, dadas las circunstancias excepcionales, se van a poder seguir recibiendo ayudas del POSEI para actuaciones como puedan ser recuperar las tierras, ¿no? En ese sentido, es el único requisito, que las inversiones que se hagan sean para volver a recuperar el terreno perdido por la lava. No, la ficha financiera se mantiene del POSEI. Lo que pasa es que si tú no cumples los requisitos para acceder a las ayudas, no las recibirías. Y en este caso lo que se hace es, se exime de cumplir ciertos requisitos para poder seguir recibiendo las ayudas. Está garantizado para el 2022 y ahora hay que hacer el estudio para un más largo plazo, porque lógicamente se limita en el tiempo, pero yo estoy convencido que el comisario va a darnos toda la solución y va a decir que con los servicios técnicos del Gobierno de Canarias y del Gobierno de España se pueda plantear la situación de continuar en el futuro. Todas las ayudas de los fondos europeos, en principio el Fondo de Solidaridad, también tenemos el Next Generation y algunos otros, son para infraestructuras públicas, pero las ayudas del POSEI son ayudas que van directamente a los agricultores. Pues sí, se han visto afectadas todas las comunicaciones entre el Valle de Aridane y la zona sur. Ahora mismo la prueba la estamos haciendo en el cruce de la laguna, nos lo tomamos un poco a modo de prueba por ver qué era lo que había, qué era lo que nos encontrábamos a la hora de empezar a picar y a retirar material. La verdad es que pensábamos que quizás el material pudiera ser más manejable, pero al bajar un metro ya nos encontrábamos unas coladas solidificadas que nos han retrasado bastante los trabajos. Están apareciendo unos bloques de basalto bastante consistentes y bueno, en base a eso, pues ahora estamos culminando un planning de actuaciones de por dónde se podrían comunicar, aunque sea por solo una zona, pero al menos dar una comunicación entre el Valle de Aridane y la zona costera. Esta semana se está terminando de redactar ese pequeño plan que creemos nosotros y que le propondremos a los alcaldes de los municipios afectados, incluso también a los vecinos, ¿no?, que quieren saber, como es lógico, por dónde van a ir los tiros en lo que es la recuperación de las vías de comunicación, y en eso es en lo que estamos ahora mismo trabajando. Está claro que es más alta, es una colada bastante más grande que la que nos encontramos en la laguna, por lo tanto
la temperatura a medida que vayamos bajando será más alta. Tenemos que tener en cuenta que en la laguna había temperaturas de hasta 250 grados. Se está a la espera de un informe de los técnicos y de los científicos del PEVOLCA. No es un tema económico, al final el Real Decreto del Estado lo dice claro. De hecho, nosotros lo estamos haciendo así desde el Cabildo. Nosotros vamos ejecutando, vamos presentando certificaciones al Estado y el Estado dijo que todo lo que fueran limpiezas y recuperación de vías lo asumiría el Estado. Por lo tanto, no es un tema, creo que no es un tema de costes, eso es lo de menos. El problema es el problema técnico y lo que nos podemos encontrar ahí. Entonces, lo que básicamente se está esperando hasta a que el PEVOLCA dé la autorización, igual que se dio en su momento en la laguna, para poder actuar en esta vía. Yo pienso que, como bien plantea el alcalde, que lo ha dicho varias veces, es importante para la conexión de toda esta zona agrícola y de unas 40, 40 y tantas viviendas que hay en esa zona. Pues hoy estamos aquí, digamos que prácticamente en la misma zona que cuando fue su primera visita del ministro de Agricultura. En aquellos momentos pues le enseñábamos las coladas, que escasamente hacía unos días que habían irrumpido en esta zona de cultivo de platanera. Pues un mes y medio después pues volvemos a estar aquí. En este caso viene acompañado del comisario europeo de Agricultura y esperemos que después de un mes y medio, después de haber ya visitado inicialmente la zona, pues vengan con unas propuestas claras para el sector agrícola, que ciertamente ya las está esperando, ¿no? Creo que es necesario que de alguna manera pues se vuelquen en el tema de la reconstrucción y que de alguna manera esas más de 196 hectáreas de zonas de cultivo que fueron sepultadas en el municipio de Tazacorte y a nivel de la comarca que fueron un total de 230 hectáreas, de alguna manera pues vuelvan en sí y se hagan las inversiones necesarias para la recuperación del sector. Entendemos que es fundamental porque ciertamente es el sector económico más pujante en la comarca y yo diría que en la isla en sí. Entonces esperemos que hoy haya pues una respuesta, digamos que a las demandas que está pidiendo el sector. Nosotros a nivel municipal también le vamos a hacer llegar diferentes demandas, como es las conexiones con zonas aisladas que han quedado entrecoladas, donde se están perdiendo zonas de cultivo, un total de 150 fanegas de plátano, y donde también tienen que operar las redes de riego, que de alguna manera facilitaría el riego a posteriori de las zonas del sur del municipio de Tazacorte y de los llanos, por lo cual estaríamos salvando, digamos, que ciertamente el sector agrícola con bastante importancia. Ahora mismo en Tazacorte la afección a las zonas de cultivo es de un 60%, y de alguna manera facilitando ese acceso, gradualmente iríamos ganando la posibilidad de ir acortando y que de alguna manera el agricultor empiece a cultivar cuanto antes, por lo cual conllevaría que en vez de perderse dos cosechas, solamente se perdería una. Y entonces está claro que necesitamos esa premura, esa rapidez, esa agilidad, pero también le vamos a trasladar que de alguna manera le haga llegar a la ministra de Política Territorial el sentido de que es necesario que los fondos que tienen que ser transferidos a los ayuntamientos para poder acometer las obras municipales sean ya una realidad, ya tendrían que haber estado transferidos, porque ciertamente inicialmente empezaremos con fondos municipales, que al final pues digamos que no son tan cuantiosos para toda la labor y todas las obras que tenemos que hacer. Si hablamos de la zona de única y exclusivamente del Camino San Isidro, estamos hablando de 1.400.000 euros. Si después evaluamos que en estos momentos se está haciendo los trabajos de ingeniería a nivel municipal, los otros caminos, como es el de Cabrejas, la zona de Las Norias y Huerto Conejo, podemos estar hablando en torno a 6-7 millones de euros, que ciertamente sabemos que eso es insalvable, esa cantidad de dinero a nivel corporativo del Ayuntamiento de Tazacorte. Ya la orden era que de alguna manera el 100% era financiado a través del ministerio, pero ya que dice que están llegando las ayudas, pues que lleguen los dineros para el tema de la reconstrucción cuanto antes. Aquí queda mucho trabajo por hacer, lo que pasa es que tenemos que ser ágiles en la respuesta, ¿no? Lo demanda el mismo sector agrícola, lo demanda también un grupo importante de número de viviendas que están aisladas en este momento en el término municipal, concretamente. Ahora mismo tenemos una afección dentro del territorio municipal, puesto que Tazacorte tiene 11,3 kilómetros cuadrados de 3,2 kilómetros cuadrados de lava
y tenemos aislado el sur del municipio, es decir, que prácticamente tenemos el municipio colapsado en un 50%, y es necesario que seamos ágiles. Primero, porque la gente tiene que regresar a sus hogares. Inicialmente, si abrimos el camino San Isidro, ya serían 40 familias. Si después vamos paulatinamente acometiendo los siguientes caminos, estamos hablando en torno a centenares de familias que pueden regresar a su casa y no, de alguna manera, estar viviendo en las circunstancias que están viviendo actual. Aparte de que el sector agrícola, pues volvería a la vida a esa zona de las más de 150 familias que se están perdiendo. Quiero iniciar pues recordando lo que ya todos sabemos. Para la isla de La Palma el sector primario es clave en nuestra economía y en el desarrollo socioeconómico, y ha sido uno de los principales afectados por este volcán, que ha provocado que haya personas que han perdido no solo su modo de vida, sino además sus hogares. Más de 370 hectáreas de cultivos del valle se han visto afectadas por la erupción, de las cuales más de la mitad son plataneras, seguidas de viñedos y también de aguacateros. Sin duda, los daños son considerables y soy consciente de que esto supone un importante revés para nuestros ganaderos, para nuestros agricultores y también para nuestros pescadores, y por eso poder contar hoy aquí con representantes de Europa, de España, de Canarias, del sector primario, pues es esencial para continuar trabajando de la mano y que nadie se quede atrás para recibir las ayudas necesarias para continuar con su medio de vida. Desde lo local, desde el Cabildo Insular de La Palma, ya tomamos medidas también desde el inicio de la erupción volcánica para respaldar a nuestro sector primario. Ayudamos con la evacuación de las 18 granjas que podían tener algún tipo de afección por el volcán, de caprino, vacuno, porcino y cunícola. Localizamos también granjas disponibles para ponerlas a disposición de ellos. Durante la emergencia también cedimos la central quesera del Cabildo, localizada en Las Moraditas, para la instalación también de estos queseros que se vieron desplazados desde su lugar habitual. Hemos distribuido más de 100.000 kilos de granos, piensos y forrajes donados entre los ganaderos desplazados. Hemos abonado también 80.000 euros de ayudas a 18 ganaderos desplazados por el volcán, y también hemos intentado asesorar minuto a minuto y gestionar diferentes donaciones. Y digo asesorar y ayudar a los agricultores para que puedan presentar las declaraciones de daño en la oficina única por parte de la Agencia de Extensión Agraria ubicada en los Llanos de Aridane. Recordar hoy, empiezo por ahí, que apenas 48 horas después de la erupción del volcán teníamos una reunión oficial con la comisaria de cohesión para adelantarle, ya entonces lo veíamos venir, que los daños producidos por este volcán iban a ser cuantiosos. Hemos mandado una primera aproximación económica, cerca de los 1.000 millones de euros, mucho más de los 400 millones que exige la Unión Europea para recibir fondos de solidaridad, y también creo que debemos arbitrar mecanismos para que pueda adelantarse esos fondos, al menos hasta 30 millones de euros, para poder destinarlo a todo aquello que el Fondo de Solidaridad permite, que básicamente es destinarlo a infraestructuras públicas. Estamos hablando de la reconstrucción de los colegios, estamos hablando de las infraestructuras viarias, de las carreteras. Del mismo modo, como hago siempre, en esta primera visita en el año 2022 a la isla de La Palma, doy cuenta, creo que debemos hacerlo, de los datos económicos, porque la reconstrucción también pasa por las ayudas públicas y la traslación, el traslado a la sociedad palmera. Los datos son del pasado viernes, los datos oficiales, porque cada viernes actualizamos los datos oficiales. Y hablamos de que a La Palma ya han llegado, no hablo de que estén llegando, vayan a llegar, sino que ya han llegado unos 179 millones de euros, repaso básicamente y por encima algunos de ellos, en vivienda más de 81 millones de euros, cerca de 82, hablo de las 100 viviendas compradas, hablo de las viviendas modulares, hablo también del pago de los hoteles, hablo también de los pagos del consorcio que han llegado a muchas familias, 81,9 millones de euros. En ayudas sociales, 1,7 millones de euros para la atención básica de los vecinos afectados, casi 4 millones, 3,9 del dinero de las donaciones han llegado ya a muchísimas familias de la isla de La Palma, miles de personas. Los gastos en psicología han sido de 30.000 euros, 44 millones han llegado ya para el plan de empleo,
clave para la reconstrucción, que se va a arbitrar en el mes de enero. 1.600 personas van a ser contratadas a empresas, autónomos, sector agrario. Han llegado más de 30 millones de euros, destinado también 300.000 euros a la oficina de atención, cerca de 9 millones de euros para la desaladora y también el buque que ha trasladado el Ministerio de Defensa a la Palma, cerca de medio millón en escucha administrativa y en dotaciones básicas y cerca de 2 millones de euros, 1,8, para la carretera de emergencia que este lunes vamos a abrir en la isla de La Palma, carretera que se hizo, igual que se colocó las desaladoras, mientras el volcán estaba en erupción. Va a estar el secretario general de Transporte este lunes en la isla de La Palma. También cerca de 300.000 euros, por ejemplo, en seguros para la pérdida de los vehículos. Total, cerca de 180 millones de euros a fecha del viernes pasado. Y seguiremos con la colaboración entre las administraciones. La próxima semana está prevista una nueva comisión mixta que será convocada entre el Gobierno de España, Gobierno de Canarias, Cabildo y ayuntamientos afectados. Tenemos también que trasladar que trabajamos de la mano para un texto consensuado para, de manera de emergencia, tener un decreto ley que tenga que ver con el planeamiento y, en ese sentido, después de que el Gobierno de España haya dado su visto bueno desde el punto de vista jurídico, el Ministerio de Transporte, y también estamos recibiendo, vamos a recibir en estos días, la conformidad oficial de los ayuntamientos del Cabildo, previo paso al debate en el Consejo de Gobierno, irá a la Comisión de Secretarios Técnicos este primer documento, que convivirá con el documento último y definitivo para la reconstrucción del planeamiento de la isla de La Palma. Y termino diciendo que ya lo ha dicho el ministro de Agricultura, es fundamental que el POSEI se adapte a las circunstancias. Por tanto, es imposible que se pueda cumplir con la exigencia del 70% de producción. Imposible. Y, por tanto, precisamos que esos fondos se mantengan para la isla de La Palma por los próximos años, el mayor número de años posible. Precisamos de la mayor ayuda económica que venga de Europa ante la catástrofe medioambiental y también agrícola que tenemos en la isla. Hemos visto hoy una plantación de plataneras. Precisamos más de 110 millones para poner de nuevo a cultivo todo lo que ha sido sepultado por la lava y que era exclusivamente de ese producto, y hay otros afectados que hemos podido hoy escuchar a las asociaciones agrarias, y junto a ello creo que es muy importante que, aprovechando las circunstancias excepcionales que han venido producidas por la crisis sanitaria y económica de la COVID, de que Europa ha adelantado fondos a sus Estados miembros para responder a la resiliencia, estamos hablando de miles de millones de euros que hay que ejecutar de aquí al año 2026, que esos fondos también ayuden para que los nuevos núcleos urbanos de la isla de La Palma se hagan de una manera eficiente, sostenible, aprovechando la energía solar, el ciclo integral del agua, que sean modélicos para que esta isla, que es la isla bonita, sea más bonita aún, apostando por la transformación verde que Europa exige. Que evidentemente en el decreto ley que aprobamos en el mes de octubre, el 20/2021, aprobamos ya una cantidad muy importante de fondos, 18,8 millones de euros, que incluyeron también posteriormente un fondo de liquidez por parte de SAECA, de la entidad de seguro y caución vinculada al Ministerio, también una partida específica para tripulantes y armadores de la pesca artesanal de la cofradía de Tazacorte y también una parte fundamental que fue esa campaña de promoción que llevamos a cabo durante la Navidad del plátano de La Palma y del plátano canario, pero que va a continuar en el futuro inmediato, y he tenido ocasión de conversarlo con el sector durante esta tarde, de cara al futuro en nuevas campañas de promoción que podamos lanzar a este respecto. Y también los 10 millones de euros suplementarios que vamos a transferir a la comunidad autónoma para complementar las actuaciones que eran básicamente y son actuaciones de compensación a aquellos agricultores, ganaderos e instalaciones que se han visto afectados directamente por la lava o indirectamente a través de las cenizas que han impedido la comercialización del plátano y también de otros productos de esta comunidad autónoma. No quiero dejar de mencionar al sector del viñedo, al sector del aguacate, al sector de la prótea, evidentemente al sector caprino y a otros
que se han visto afectados y de los que me siento como ministro de Agricultura absolutamente a su lado. Por tanto, yo creo que ha sido un paquete potente para resistir, indemnizar y compensar. Pero ahora se trata también de buscar los medios para reconstruir, para esa recuperación. Y yo creo que ahí, como de nuevo, la perspectiva europea es fundamental, en un triple sentido. En primer lugar, en la posibilidad de utilizar los fondos del desarrollo rural para reprogramar aquellas inversiones que son necesarias para reconstruir explotaciones agroalimentarias. Estoy pensando concretamente en una quesería que se vio afectada, pero en muchas otras instalaciones que lo han sido en esta situación, y también para la compra de ganado, que es necesaria en este contexto y en esta situación. Un segundo aspecto fundamental y que hemos discutido en la reunión que hemos mantenido hace un momento con todas las organizaciones representativas del sector agroalimentario de La Palma es el relativo al POSEI. Como ustedes saben, el POSEI es un instrumento específico de que dispone Canarias en el marco de la legislación europea para apoyar al sector primario, a agricultores y a ganaderos. Y en el marco del POSEI, las cantidades de las ayudas son desembolsadas en función de una puesta en mercado de al menos el 70% de la producción de un sector o subsector determinado. Evidentemente, las condiciones de la erupción, de las coladas y de los efectos producidos por la ceniza sobre el conjunto de las producciones agroalimentarias ha hecho imposible este año la puesta en mercado de ese 70%. Por ello, hemos conseguido que la Comisión Europea considerara, y le quiero agradecer al comisario evidentemente su disponibilidad y la Dirección General de Agricultura a este respecto, de la consideración de fuerza mayor de esta situación para eximir de la condición de ese 70%. Pero es verdad que tenemos ante nosotros, y lo veíamos esta mañana en la visita de la explotación platanera que hemos efectuado, una necesidad de inversión que puede ir más allá del año 2022. Por tanto, estamos trabajando, y quiero agradecer públicamente de nuevo el compromiso del comisario y de la comisión, ya expresada públicamente en Bruselas en el mes de noviembre, en el Consejo de Ministros de Agricultura y reiterada en el día de hoy, de continuar trabajando con la Administración española, con el Ministerio de Agricultura, por supuesto con el Gobierno de Canarias, de cara a buscar una fórmula jurídica que permita durante un tiempo transitorio, hasta tanto la actividad económica y la puesta en mercado se reemprende por parte de nuestros agricultores, el poder continuar disfrutando de un apoyo que está evidentemente diseñado para ellos, como son las ayudas del POSEI, todo ello con las más que más garantías desde el punto de vista jurídico. Y un tercer tema que en realidad no es específico de mi cartera, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y como ustedes saben, yo soy muy cuidadoso de los temas que no son de mi cartera y de evocarlos, pero que me permito mencionar en el día de hoy, es el llamado Fondo de Recuperación, que el Ministerio de Hacienda, la Secretaría General de Fondos Europeos, gestiona y plantea con la Comisión Europea. El día 3 de diciembre enviamos la carta que lanzaba el procedimiento. Ahora, finalizada después de 85 días la erupción del volcán, es el momento de cuantificar efectivamente los daños que han sido producidos y solicitar a la Comisión Europea la petición correspondiente en materia, lógicamente, de daños y como ayuda a la reconstrucción. Por tanto, de nuevo, como digo, esperanza en la recuperación, esperanza en la reconstrucción y en el trabajo. El Gobierno de España y el ministro que les habla está absolutamente siempre al lado de La Palma y, por supuesto, al lado de los palmeros y palmeras y de todo el sector agroalimentario de esta isla, de todos los agricultores, de todos los ganaderos y también de todos los pescadores. Y haremos todo lo que haga falta para poder conseguir que la normalidad vuelva pronto aquí desde todos los puntos de vista, para que esa actividad de nuevo pueda reemprenderse en esas superficies que han sido hoy cubiertas por la lava y también para hacer con la Comisión Europea aquello que sea necesario
para cubrir los fondos que sean necesarios para esa reconstrucción. Desde luego la situación es muy dramática, pero yo con lo que me quedo es con esa señal positiva que me ha llegado desde el sector, desde los representantes del sector agrícola a los que hemos estado escuchando, porque hay una palabra que ha resonado una y otra vez, dos, reconstrucción y recuperación. Desde el sector agrícola en La Palma, la gente quiere ponerse manos a la obra y eso me parece enormemente positivo, que quieran recuperar sus vidas, recuperar su actividad agrícola, y es algo realmente en lo que tengo que insistir. Es muy de agradecer que quieran volver al trabajo, ponerse manos a la obra, recuperar su actividad agrícola, porque es algo que necesitamos y mucho en la Unión Europea. Quisiera dejarles con un mensaje, no solamente a título personal, sino también hablo en nombre de la Comisión Europea. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para poner en marcha los fondos, los instrumentos jurídicos disponibles para dar ese apoyo en el esfuerzo de reconstrucción del sector agrario afectado. Lo bueno es que disponemos del POSEI, por ejemplo, de programas de desarrollo rural, programa actual y futuro. Y es de agradecer, quisiera hacer esta breve acotación al ministro Planas, que España haya sido uno de los primeros países que hayan finalizado ya su plan de cara a la futura PAC, Política Agrícola Común. La verdad es que estoy vivamente y positivamente impresionado. Así que se pondrán en marcha con esto los medios necesarios para poder dar apoyo al sector agrícola en situaciones catastróficas. En momentos en los que haya desastres naturales, habrá fondos de desarrollo rural disponibles.